de la sonrisa etrusca de José Luis San Pedro. Pero Ambrosio estaba en su puesto. ¿Cómo no había de estar? En el primer recodo monte abajo, junto al olmo de la ermita, esperando con su sempiterna ramita verde en la boca. El viejo hizo parar el coche y se apeó, exclamando alegremente: «Hermano, vaya con el Ambrosio. ¿También tú vienes como todos a preguntarme por qué me marcho?». «¿Cuándo he sido yo tonto?», replicó Ambrosio con fingida indignación. «Está claro, no quieres que el cantanote vaya a tu entierro, si es que tienes esa mala fortuna», añadió, haciendo la cuerna contra el mal de ojo con la mano izquierda. Estallaron en una risotada. «Ahora», añadió gravemente Ambrosio, «tienes que aguantar para darte el gusto de acompañarlo tú en el suyo, y después hasta te invito al mío». Compuso su acostumbrada mueca de payaso, su famoso tic en pleno combate, y remachó: «Aguanta como entonces, Bruno, ya sabes». «Se hará lo que se pueda», prometió el viejo. Como entonces, en un súbito impulso, se abrazaron, metiendo cada uno en su pecho el del otro hasta besarse con los corazones. Se sintieron latir, se soltaron, y sin más palabras, el viejo subió al coche. Las dos miradas abrazaron aún a través del cristal, mientras Renato arrancaba. Ambrosio levantó el puño y empezó a entonar para el viejo la vibrante marcha de los partisanos, mientras su figura se iba quedando atrás. Cuando la escamoteó una curva, todavía en el pecho del viejo seguían cantando victoriosas las palabras de lucha y esperanza.